Estuvieron reunidos en comisión, por primera vez en comisión técnica salarial, como decían. Perdón, que te acotero, ahí no estuvieron los secretarios generales, claro, sino la comisión técnica salarial. Justamente. Que era lo que veníamos reclamando, como decíamos, desde el año 2016. Desde agosto del 2016 solicitamos esto. Como primera medida, digamos, donde se, como te decía anteriormente, se estudia lo que se puede ofrecer, cómo se va a componer el salario. Bueno, salieron bastante conformes, por lo menos ante el reconocimiento, dijo el vicepresidente de la FEB, reconocimiento por parte de la gobernadora de la pérdida del poder adquisitivo del año 2016, lo cual significa que nos tienen que hacer un ofrecimiento superior al 19%. A partir de después de estas jornadas de lucha que nos subsiguen, se volverán a reunir y estamos atentos y contentos de que esto se vaya resolviendo favorablemente. Y hay otras pequeñas novedades que van avanzando, que es lo que te va a comentar un poco Andrea. Sí, hoy está depositado un adelanto del posible aumento salarial que podamos obtener. Por un cargo o por dos cargos, desde 1.500 a 3.700 pesos. Ya está depositado, ya lo pueden ir a cobrar. Perfecto. Es un adelanto del, vamos a dejarlo claro, del posible arreglo que se pueda hacer. No es el aumento, sino el posible aumento, ¿no? Claro, adelanto del posible aumento, porque también entró en confusión de que era el premio para los docentes que no habían realizado el paro. No, eso se dejó claro ayer en la Comisión Técnica Salarial, que los gremios no están de acuerdo con ese bono. Pero lo que dieron es el adelanto del posible aumento. Bueno, esa es una claro, es una buena noticia después de tanta lucha, ¿no es cierto? Sí, no, lo que yo ayer había escuchado es que no más de uno, como decena, el aumento. Pero la luz, el gas y todos los impuestos, todo aumentaron con dos, con tres, con cuatro, con cinco adelante, ¿no es cierto? Entonces, es mucha la diferencia, la brecha que hay entre el aumento que proponen y los aumentos de todas las cosas que son indispensables, necesarias para vivir. Seguro. Pero bueno, esto abre por lo menos el diálogo que estaba cortado, ¿no? Claro, y sobre todo teniendo en cuenta que nuestra principal objetivo es conseguir un mejor salario, pero sobre todo volver a las escuelas para mejorar desde ambas partes la calidad educativa. Bueno, ¿cuáles son los pasos a seguir? Hay movilización mañana. Sí, así es. Desde hoy comienza una jornada de lucha con movilizaciones y mañana nos encontramos seguramente acompañando desde la DAC, por medio de la DAC, que es la Confederación de Educadores de Trabajadores Docentes. Estaremos ahí acompañando. Perfecto. Bueno, y después seguirá el diálogo, me imagino, para poder levantar las medidas de fuerza. Seguramente, lo que decimos en próxima fue el anuncio que recibimos. Yo creo que será a partir de pasado mañana, seguramente estarán convocados y llegaremos a un buen puerto. Estamos a la espera. Bueno, ¿estamos hablando del Frente Gremial o estamos hablando solamente de FEB? No, estamos hablando del Frente Gremial. Más allá, por eso te decíamos la vez pasada, sí, de algún tipo de medida que tomemos diferentes, nosotros seguimos trabajando en forma conjunta con el Frente. Bueno, claro, la manera de manejarnos unos y otros es diferente. Por eso a veces se ven algunas diferencias. Pero en la lucha y en lo que se pretende, vamos todos a la par, vamos todos juntos. No vamos siguiéndolos a ellos, vamos a la par, pero con nuestras propias iniciativas.